justicia, de la Suprema Corte de Justicia, para que se construya de nuevo un hospital de la Secretaría de Salud aquí en Oaxaca. Hoy, como tú lo escuchaste precisamente, es un hospital que se va a realizar, es un mandato judicial, y ya toda la información, toda la parte administrativa que se tiene que dar está directamente con la Secretaría de Salud Federal, en el cual estaremos trabajando para que en estos meses se empiece y tengamos ya un hospital que empiece a ¿Tiene una fecha? Yo creo que en un par de meses ya está, porque está muy avanzado. Para poder construir un hospital, tenemos que tener un proyecto. Ya estamos con el proyecto ya se licitó, inclusive ya tenemos el proyecto del hospital de Huacuapac. Ya está autorizado en la parte de la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y lo que nos falta nada más es subirlo al banco de proyectos para que nos den la parte del recurso, y con esa parte ya poder licitar el proceso licitatorio del hospital de Bogotá. Quiero pedir su invaluable apoyo para renovar el equipo médico, electromecánico y mobiliario del hospital, incluyendo todo el parque vehicular, así como realizar una ampliación y remodelación de algunas áreas, como la consulta externa, el albergue, laboratorio y las residencias de los médicos. En Huacuapan, les digo, vamos a ampliar este hospital de bienestar para todo lo que tiene que ver con infraestructura en las instalaciones médicas, el modificar, cambiar, renovar el equipo médico, porque hay equipo que ya tiene mucho tiempo este hospital. Tienen vacaciones, llegan a tener un salario, una quincena, nosotros no tenemos nada. No tenemos derecho, a pesar de 6 años no tenemos derecho a servicio médico. Si nosotros tenemos algún problema o algún incidente en el trabajo, el ISSSTE no nos atiende. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a servicio médico, no tenemos derecho a prestaciones, no tenemos derecho a tener un aguinaldo anual. Y yo creo que es injusto también, porque de alguna manera se están dando las bases no conforme a antigüedad, las están dando con preferencias a familiares de trabajadores del ISSSTE. A pacificar a todos los trabajadores de la salud del país. Son más de 80.000 que trabajan de manera eventual, por contrato, muchos llevan años así. Se va a regularizar, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Ya vamos a iniciar con 6.000 bases para empezar. El compromiso es que antes de que yo termine de mi encargo como presidente, van a quedar basificados todos los trabajadores de salud del país.